Bueno, pues terminamos la reunión de hoy de seguridad. Estamos atendiendo asuntos relacionados con el presupuesto, aunque ya se envió, de todas maneras estamos atentos para aclarar cualquier duda a los diputados. Como ustedes saben, se envía el presupuesto y la ley de ingresos. Ayer se aprobó la ley de ingresos en la Cámara de Diputados, pasa a la Cámara de Senadores. Esa ley tiene que ver con las dos cámaras. Se tiene que aprobar primero la ley de ingresos y el procedimiento es luego aprobar el presupuesto, que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Entonces, estamos en eso. Ayer hubo para lo financiero, en la parte económica, una buena noticia que dio a conocer la Secretaría de Hacienda. Se logró un acuerdo con lo de la compra de los bonos del aeropuerto, lo cual limpia el camino para resolver en definitiva este asunto y poder con libertad iniciar la construcción de el nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía. Se tenía de plazo hasta ayer para llegar a un acuerdo que no es personalizado, tiene que ver con el mercado, tiene que ver con una serie de factores. Influye mucho la confianza. Afortunadamente se logró que el plan de Hacienda funcionara, se obtuvieron buenos resultados. Esto nos preocupaba un poco, porque de lo contrario iba a significar pleitos, litigios y retrasar nuestra acción para resolver en definitiva el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Eso es lo que puedo comentarles. Ayer también recibimos una comisión del gobierno de Canadá. Es muy satisfactorio decirles que se va a firmar un acuerdo de cooperación para rehabilitar 60 hidroeléctricas de nuestro país. Esto significa cambiar turbinas, modernizar todo el sistema de generación de energía eléctrica. Las hidroeléctricas nuestras, las más grandes, las más importantes, se construyeron hace 50, 40 años, cuando el sistema de turbinas no era bueno. En ese entonces era lo más moderno, pero ha habido cambios
nuevas tecnologías y ahora se puede producir más con nuevas turbinas, con el mismo cuerpo de agua, ya se tiene esa infraestructura, es cosa nada más de modernizarla y se calcula que podemos incrementar en el sexenio al doble la producción de energía eléctrica en estas plantas. Y es energía eléctrica limpia y barata. Esta empresa de Quebec, Canadá, es del Estado, es del gobierno, y ellos están dispuestos a ayudarnos y va a haber una coinversión para reactivar todas estas plantas de generación de energía eléctrica, lo que comúnmente se conoce como presas, donde se genera energía eléctrica. Ayer se habló del tema y se avanzó y ya van a venir técnicos de Canadá a hacer una revisión, un diagnóstico para la presentación de un programa de colaboración conjunta con el gobierno de Canadá. Ayer también asistimos a la entrega de la medalla Belisario Domínguez a Carlos Payán, algo muy importante, extraordinario, porque es un reconocimiento al periodismo de México. Y él, en su intervención, dedicó esa medalla a periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su trabajo, de su oficio, del noble oficio del periodismo. Entonces, eso es lo que puedo comentarles. Vamos bien, en general, no hay problemas mayores, afortunadamente. Estamos empezando el gobierno y terminando el año y van caminando bien las cosas. Vamos a la segunda fila, ¿no? Ahora. Gracias, Arturo Páramo, de Grupo Imagen. Dos preguntas. Cuando se refiere ayer desde el comunicado de Hacienda al tema de los bonos, ¿es la totalidad de los bonos o una serie? Y si esta preocupación que tenía usted ya se desvanece por completo y se, como dice, se limpia completamente el camino para el tema del aeropuerto de Santa Lucía, porque todavía se sigue manejando la posibilidad de en algunas columnas periodísticas de que se retorne al tema de Texcoco. Y la segunda, hay un par de manifestaciones acá afuera hoy temprano. Una es sobre personas que están pidiendo que se reconsidere también el presupuesto en la atención a personas de grupos vulnerables, a organizaciones que se dedican a la ayuda de personas con algún problema de discapacidad, y otra también, otra manifestación de personas que piden que se reconsidere también el presupuesto para apoyar a estancias infantiles del gobierno, propiamente del gobierno federal. Son esas preguntas, por favor. Sí, bueno, en el caso de los bonos, me explicó el secretario de Hacienda, el subsecretario, que con esto ya se resuelve el problema o se evita el estancamiento del problema, el que se empantanara la solución al problema de el aeropuerto. Ya se resuelve, porque aunque se trata de una parte de los bonos, ya va implícito, se contempla el
modificar las reglas. Ese es el acuerdo principal, el que pueda el gobierno actuar con independencia. No iba a ser posible hacerlo si no se conseguía este acuerdo con este porcentaje de las acciones. Además, estamos cumpliendo con nuestro compromiso de respaldar, de apoyar, de proteger a accionistas, pero siempre hay riesgos en estos asuntos de caer en problemas de especulación, para no meternos en Honduras. Cuando hay estos casos, hay grupos que se dedican a la especulación. Yo no quiero utilizar la expresión que usualmente se aplica en estos casos, pero eso se alejó. Sí. Ahuyentó a quienes podían tener posibilidades de especular. Todo esto nosotros lo agradecemos mucho, porque tiene que ver con una actitud responsable de inversionistas. Y significa para nosotros el cumplimiento de todos los compromisos. Fue muy bueno. Es alrededor de 1.600 millones de dólares lo que se decidió en bonos, pero aunque la cantidad de bonos es mayor, es del orden de 6.000 millones, con estos 1.600 se destraba la posibilidad de llegar a un arreglo sin especulación y con libertad para el gobierno de tomar la decisión que más convenga en cuanto al aeropuerto. Siempre se tenía la posibilidad de decidir de manera soberana. Nosotros no podemos ser rehenes de nadie, no vamos a ser nunca rehenes de nadie, pero implicaba pleitos y juicios y tardanza, demora. Entonces ya se resolvió, estaban muy contentos los de Hacienda ayer, que me informaron, porque se resolvió hasta ayer, iba poco a poco avanzando hasta que se logró la colocación, en este caso recompra, de los bonos. Y de ahí viene lo de la fibra y viene desde luego el acuerdo con los poseedores de contratos, pero esto era lo más complicado. Acerca de las manifestaciones, pues son muy propias las manifestaciones de protesta por el presupuesto, es esta temporada, hay que atender a todos. En el caso de personas con discapacidad, van a recibir los discapacitados como 12.000 millones de pesos, las personas con discapacidad, como nunca. Lo que pasa es que
habían grupos que negociaban presupuestos para poblaciones diversas y se pulverizaba, se fraccionaba mucho el presupuesto. Entonces, ahora ya no va a ser así. No vamos a entregar los apoyos a organizaciones, no van a haber intermediarios. Ese es el fondo también, de que se va a entregar de manera directa el apoyo. Entonces, esto es un cambio. En el caso, por ejemplo, de las estancias infantiles, es lo mismo, es un programa de la antigua Secretaría de Desarrollo Social, de la SEDESOL. En el que se entregaban recursos a personas que tenían un espacio para cuidar a los niños de madres trabajadoras. Entonces, va a seguir el programa, pero queremos revisarlo porque no queremos poner en riesgo a los niños. O sea, no quiero mencionar lo triste que ha sido este tipo de cosas. Los niños no pueden estar en cualquier lugar. Tenemos que ver qué seguridad existe. Entonces, también por eso hay diferencias, pero a todos se les va a atender y va a haber justicia, y el que tiene la razón, pues va a ser atendido, o sea, sin ningún problema. Ayer, por ejemplo, fueron a mi casa, ¿sí?, a hacer ahí plantón. Querían que yo entrara por atrás. Dije, no, yo voy a entrar caminando, como siempre. Ya. Les digo con todo respeto de que, pues así no es el asunto. Aquí, que se protestan las plazas públicas. Yo fui opositor durante muchos años y nunca fui a protestar frente a la casa de un servidor público. O sea, son cosas distintas. Y también que si no tienen razón, aunque me impidan entrar a mi casa, no voy a ceder, no voy yo a ser rehén de nadie, o sea, y pues estoy acostumbrado a las protestas, no me espanta, no me asusta, y además hasta celebro que la gente ejerza sus derechos. Y siempre he dicho que la libertad no se implora, se conquista. Pues atención, pero ya los están atendiendo aquí y pensaron de que si iban a mi casa, pues íbamos nosotros a ceder. Pues no se trata de eso. Ya cambió. Miren, en el antiguo régimen, revisen,
porque es interesante, para estas épocas, cuando se discutía el presupuesto, cuando estaban en su apogeo los moches, que habían protestas y se resolvía todo repartiendo dinero con moches. Yo recuerdo que era secretario de Hacienda Cárdenas y en 3 años consecutivos, 3 años, y es cosa de revisarlo, sacó el presupuesto por unanimidad. Increíble. ¿Cómo le hizo? Imagínense, para que todas las fuerzas políticas, la oposición, todos a votar, a levantar la mano, todos, 3 años consecutivos. Y en los últimos años, solo de una organización que ya no puedo mencionar, se oponían todos, de 500, 450 en el antiguo régimen. Y en 3 años, de 500, 500. Increíble. Pues, ¿qué pasaba? ¿Por qué se lograba ese consenso? Porque era la repartidera del presupuesto. Claro que quedaba el dinero arriba, no le llegaba a la gente, no le llegaba al pueblo. Se autorizaban obras en donde les daban moches, sobornos, se llamaba bajar recursos, obras que no hacían o que las cobraban carísimas, de mala calidad, caminos que nada más aguantaban entrega, nada más los pintaban, los inauguraban, venía la temporada de lluvia y se volvían caminos de terracería. Una gran farsa, una gran corrupción. Entonces, yo aspiro que ahora el presupuesto se apruebe, no por unanimidad, me generaría sospecha. Diría yo, ¿qué están haciendo para que sea unánime la aprobación? ¿Qué están comprometiendo? ¿Qué están negociando? ¿Cuál es el enjuague? Porque ya se acabó eso. No se permite. A ver, vamos a votar la ley de ingresos, vamos a votar el presupuesto, pero ¿cómo nos vamos a entender? Nada de eso, se acabó. Ya el Poder Legislativo no debe de ser un tianguis, es la representación del pueblo de México. Pero vamos al segundo.
Presidente, buenos días. Miguel Bravo de Publimetro. Tanto el secretario de la Defensa como el subsecretario de Hacienda han señalado que el ejército será el que construya las pistas de Santa Lucía, esto en una fase inicial. ¿Nos podría corroborar esta información? Y de ser así, ¿qué pasaría con las empresas contratistas de Texcoco? Y la segunda, si nos podría detallar la agenda del día de hoy, por favor. Bueno, el ejército va a construir el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, en la base militar. Ellos tienen capacidad para hacerlo y se le están asignando ya recursos en el presupuesto que está por aprobarse, con ese propósito. Le estamos confiando al ejército la construcción de las pistas y de la terminal y todo. Hoy, precisamente por la agenda, voy a ver el proyecto que ya está prácticamente terminado, el proyecto constructivo. Se está esperando nada más un dictamen sobre la ubicación de las pistas por manejo de espacio aéreo, que es un dictamen de empresas extranjeras, nada más. Pero ya se tiene el proyecto para unir el aeropuerto actual con el aeropuerto de Santa Lucía, lo que va a ser la comunicación confinada del aeropuerto actual a Santa Lucía. Ya se tiene un aproximado de recursos y todos los proyectos se va a utilizar el modelo de proyecto constructivo de la Terminal 2, es decir, para Santa Lucía, porque eso pertenece al sector público, es decir, ya no hace falta gastar, vamos a ahorrar en cuanto al proyecto de la terminal, que desde luego se tiene que adaptar. Se va a utilizar también la pista actual, la militar de Santa Lucía, que está en perfecto estado, nada más se va a decidir si se amplía, pero esa pista como está ha sido utilizada para aterrizajes de aviones grandes. En esa pista, por poner un ejemplo, bajó el avión de la presidencia cuando el temblor del año pasado, ahí bajó el presidente Peña de emergencia en esa pista. Ah, las empresas, se está llegando a un acuerdo, hay mucho trabajo, hay mucha obra, hasta diría que van a faltar empresas, porque tenemos muchas obras. Por ejemplo, vamos a licitar lo del Tren Maya, son 7 tramos, 150 mil millones de pesos aproximadamente. La refinería ya tiene presupuesto, solo este año 50 mil millones, y no lo puede hacer una sola empresa, o sea, son obras que requieren de la participación de varias empresas. Desde luego hay una coordinación de proyecto en general que ya se tiene, pero van a tener trabajo muchas empresas. En lo que es extracción
de crudo, nada más para que tengan una idea, este año se trabajó en 50 pozos petroleros, el año próximo se va a trabajar en 150 pozos. Entonces, son empresas que van a tener contratos. Por eso no hemos tenido problema. Hay mucha obra también en proceso. De los que están trabajando en el aeropuerto, tienen obras en proceso que van a continuar, carreteras y otro tipo de obras. Segundo, ya quedamos segunda fila. Es que ayer les tocó a los de adelante. Señor, buenos días. Vengo de Morelia. En principio, me interesa mucho conocer su punto de vista en relación a una política internacional que son las zonas económicas especiales. Usted siempre ha dicho que en su trabajo de justicia social, primero los pobres, Singapur, China, Taiwán, Hong Kong, han sobresalido mucho gracias a las zonas económicas especiales. Nosotros en Michoacán, ¿está usted contemplando Lázaro Cárdenas, La Unión como zona económica especial? Pregunta uno, perdón. Y dos, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tiene crisis, problemas, usted los conoce también. ¿Qué se va a hacer? Y si me permite hacerle llegar este documento de presidentes municipales de mi tierra, que están allá afuera, para que usted directamente lo cheque. Creo que los va a atender Zoé Robledo en unos minutos. Gracias, señor. Muy bien. Pues vamos a analizar todo lo que convenga para el fomento económico del país. Se va a impulsar. Se llamen zonas económicas o regiones de desarrollo o cortinas de desarrollo o zonas libres de inversión para fomentar la inversión, para crear empleos. Entonces, no descartamos ningún proyecto. En el caso de Lázaro Cárdenas, sí nos han hecho ya una propuesta, lo mismo Manzanillo, vamos el domingo al puerto de Salina Cruz, Coatzacoalcos, o sea, todo el desarrollo de los puertos, estamos trabajando en eso. Acerca de los problemas que hay en algunas universidades de los estados, la propuesta que nosotros le hicimos a los gobernadores es ayudarles, ¿sí?, si no tenían fondos para cerrar el año, porque se deben salarios o no han pagado aguinaldo, que lo que podíamos nosotros hacer es buscar la manera de adelantar las participaciones, porque no es un compromiso del gobierno federal. Nos está costando trabajo hacerlo, pero estamos haciendo un esfuerzo. Qué bien que me pregunta eso, porque el secretario de Hacienda ya me planteó de que no es fácil que se adelanten las participaciones. O sea, habría que esperar a enero y ahora se requiere tener recursos. Pero se está buscando la manera de que con remanentes, con fondos, se pueda adelantar estos apoyos. Entonces, se está atendiendo. Yo recibo la carta, el oficio. Y qué bien que van a ver a Zoe para que los atienda. Sí, yo quisiera ver de veras a todos, pero estoy constantemente hablando con la gente, eso sí, con todos los sectores, de todas las clases sociales, estoy en eso,
pero no me alcanza el tiempo. Entonces, por eso también es muy bueno el que podamos comunicarnos, porque estos mensajes, el caso de la Universidad Nicolaita de Michoacán, pues es parecido a la Universidad de Morelos. Si ya estamos hablando de estos temas, pues ya ellos van a saber qué estamos nosotros decidiendo, pensando. Se están atendiendo todos los casos y estamos haciendo un esfuerzo para que se adelanten fondos, buscando la manera de ayudar sin violar la normatividad. Gracias. Buenos días, señor. Yo quisiera hacerle dos preguntas. La primera, relacionadas con la Guardia Nacional. Por favor, detállenos qué se tiene hasta ahora acerca de este plan de construir en territorio de la Sedena y en Santa Fe unos desarrollos de lujo a fin de financiar la conformación de la Guardia Nacional. Especifíquenos, por favor, cuánto esperan obtener de este proyecto, cómo sería la propiedad de este proyecto, si se lo quedaría, digamos, el gobierno y él cobraría por el alquiler. Tomando en cuenta también que hace no mucho, este mismo año, hubo un conflicto precisamente entre la Sedena y el GDF, porque se estaba solicitando desincorporar este terreno para desarrollar inmueble y no se otorgó porque se tomó en cuenta que era una zona muy conflictiva para vivienda. Sobre el mismo tema de Guardia Nacional, me gustaría preguntarle qué opina usted de lo que declaró una colaboradora suya, Tatiana Cloutier, en oposición a la creación de la Guardia, por favor. Bueno, acerca de lo primero, pues somos libres. Yo siempre he respetado la opinión de todos y garantizamos el derecho a disentir. En la derecha, por eso me gustó mucho el discurso de ayer de Payán, y en el fascismo, pues no hay discrepancias, no hay pluralidad, es una sola voz, es un pensamiento único, pero nosotros buscamos la democracia. Entonces, somos libres, garantizar el derecho a disentir, que se garanticen las libertades, que todos opinen. Somos muy respetuosos de eso. Yo no le doy instrucciones a nadie, no le digo no hables, nunca lo he hecho con nadie, ni con dirigentes cercanos, amigos, servidores públicos y tampoco con periodistas. A nadie le he dicho, oye, escribe defendiéndonos o escribe en contra de un adversario. No. Entonces, lo de Tatiana está en todo su derecho de expresarse y de manifestarse y la respetamos y la queremos mucho. Lo otro es muy interesante. Qué bien que sale el tema. Ya lo había dado a conocer Ciro Gómez Leyva, ya ven que yo les comento que leo todos los periódicos y escucho todos los programas de radio y veo los programas de televisión. Entonces, el general secretario en Jalisco habló del tema y se transmitió y Ciro lo dio a conocer. ¿Qué estamos pensando?
Yo ya fui al terreno. Es el terreno de Santa Fe donde estaba y todavía hay instalaciones de la fábrica de armas de la Secretaría de la Defensa. Son alrededor de 150 hectáreas en el terreno. Es un terreno propiedad de la nación, del ejército mexicano, desde la época del presidente Juárez. Esto es muy interesante porque sirve para explicar cómo hay muchos bienes todavía, propiedad nacional, aun cuando en este periodo neoliberal quisieron privatizar todo, acabar con todo, había tanto que no pudieron. Además, como sonó la alarma, el primero de julio ya no pudieron seguir robando, seguir trasladando lo público a lo privado. Acuérdense ustedes que privatizar, y si lo ven en el diccionario, significa convertir lo público en privado. Así está en el diccionario. Bueno, ya se terminó esa política y nos queda todo ese terreno, porque esa fábrica se está trasladando a Puebla. La Secretaría de la Defensa adquirió un terreno para tener esa fábrica de armas en Puebla. Todavía no se termina de construir todas las instalaciones, pero ellos consideraron que ya significaba cierto riesgo tener en Santa Fe, en este terreno, las fábricas de armas. Entonces, por eso el traslado a Puebla. ¿Qué hacer con el terreno, con las 150 hectáreas? Hay como 50 hectáreas que existen instalaciones desde la época del inicio de la fábrica de armas. Son instalaciones históricas, son patrimonio cultural. Toda esa parte tiene que respetarse. Hay como 100 hectáreas disponibles, quitando toda esta superficie dedicada a edificios históricos que bien podrían convertirse en museo, porque es la historia de las Fuerzas Armadas. También en esas 50 hectáreas hay unidades habitacionales del ejército, instalaciones administrativas del ejército. Entonces quedan disponibles 100 hectáreas. Entonces lo que se está pensando es que la misma Secretaría de la Defensa destine alrededor de 70 hectáreas para un parque, que sería como la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, porque se va a conectar con el bosque. Sería la cuarta sección. Todo lo que está cerca de el antiguo pueblo de Santa Fe, todo eso quedaría como un parque, las 70 hectáreas. Y se está pensando, en efecto, en urbanizar 30. La misma Secretaría de la Defensa, para que con lo que se obtenga
de la urbanización con la densidad permitida, sin infringir normas, leyes, para que con esos recursos se puedan construir instalaciones también de la Secretaría de la Defensa para la Guardia Nacional, que necesitamos en los estados, en las regiones del país. Necesitamos alrededor de 80 instalaciones militares para el funcionamiento de la Guardia Nacional, porque no existen instalaciones. Ya hablábamos del caso de la Policía Federal, que no tiene instalaciones cuando van a una misión, se tienen que hospedar en hoteles. Y en el caso de la Secretaría de la Defensa, que aún teniendo más instalaciones, creo que es la secretaría que más instalaciones tiene de todo el gobierno federal, no son suficientes. Entonces, sería pues un traslado, serían los mismos bienes, quedaría como propiedad de la nación, como propiedad de la Secretaría de la Defensa para instalaciones de la Guardia Nacional. En eso estamos. Hoy precisamente vamos a presentar el proyecto, hoy vamos a revisar el proyecto. Ya una vez que lo tengamos terminado, lo voy a exponer aquí con ustedes para que todos los ciudadanos lo conozcan y se debata, o sea, se manifiesten todos los puntos de vista que puedan existir. Yo lo voy a defender, el proyecto, porque significa obtener de esta manera alrededor de 20 a 30 mil millones de pesos, que es lo que nos serviría para la construcción de las instalaciones que necesitamos para la Guardia Nacional, con el propósito de garantizar la seguridad pública. O sea, en su momento, si vemos que se requiere, se consulta. O sea, ¿mande? No sabemos. Cuando tengamos ya el proyecto, lo presentamos. Pero van a decidir los ciudadanos. Esta es una forma importante de atender este asunto. ¿Mande? Es que no se va a saturar. Es que estamos hablando de dejar la mayor parte del terreno como área verde. O sea, no va a ser una inmobiliaria privada, no es un negocio privado. O sea, es el mismo gobierno, en este caso la Secretaría de la Defensa, la que lleva a cabo la urbanización de acuerdo a las normas, y lo que se obtenga es para la adquisición de terrenos y la construcción de instalaciones para la Guardia Nacional. O sea, no se privatiza. Para es una especie de permuta. Nada. Bueno, pero eso es lo que va a adquirirse como instalaciones nuevas, todo.
O sea, es una parte del terreno, pero cuando conozcan el proyecto. Lo estamos haciendo así, o lo vamos a hacer así, porque necesitamos los recursos. Ya les he dicho, se requieren 266 coordinaciones territoriales para garantizar la seguridad pública. Y se requieren como 120, 150 mil elementos y se requieren instalaciones. O sea, hacer las cosas bien, porque actualmente no hay instalaciones, no hay elementos, es un desastre. No les importó la seguridad de los ciudadanos. Bueno, vamos a… pero íbamos por acá, a ver. Gracias, presidente. Buenos días. Alfonso Vargas, de Cadena Raza. Preguntarle, primer tema, ¿qué opinión le merece que el rector de la universidad, Enrique Graue, se sumó a este plan de austeridad y también el director del Politécnico, por un lado? Sin embargo, el gobernador del estado de Morelos dice que no está dispuesto a bajarse el sueldo. Y otro tema muy importante, el tema de educación. Usted está manejando su gobierno para evitar precisamente la corrupción. Hay comedores que se están manejando ya desde tiempo atrás en escuelas de tiempo completo. ¿Cómo está dando ese manejo, los recursos de los comedores de las escuelas públicas? ¿A dónde va a parar todos esos recursos? ¿Se piensa ayudar a la gente, en este caso como los desayunos, a bajar el costo de esos comedores? Por ejemplo, si están a 25 pesos, ponerlos a 10 pesos, para ayudar a la economía de la gente. Gracias, presidente. Acerca de la reducción de los sueldos de los altos funcionarios públicos en lo que corresponde al gobierno federal, es por ley. O sea, hay una interpretación que se está haciendo de que hay ciertos servidores públicos que no tienen por qué bajarse el sueldo, pero está en la Constitución. Entonces, eso es un asunto legal, constitucional, y al mismo tiempo es un asunto también voluntario, de convicciones. Por eso celebro que el rector de la universidad y el director del Politécnico hayan decidido reducirse los sueldos. Eso es importante, y ojalá y otros hagan lo propio, lo mismo, porque es muy abusivo el estar ganando tanto en un país con tanta pobreza, con tantas necesidades. Entonces, qué bien que el rector y el director del Politécnico están actuando de esta manera, lo celebro, y ojalá y otros hagan lo mismo. Hay servidores públicos que están totalmente de acuerdo en esta medida, que ya, insisto, es una norma constitucional, ya es una ley que debe de cumplirse. Acerca de cómo ayudar en desayunos escolares, en los comedores, pues estamos en eso. Yo les comento que todo el plan de austeridad que se está aplicando es para liberar fondos, para que el presupuesto apoye a la gente que más lo necesita, porque había una especie de enajenación, no les importaba la gente y el presupuesto era
nada más para consumo interno del gobierno. El gobierno estaba ensimismado. Entonces, todo el presupuesto era para el aparato, para mantener el aparato administrativo. Y no se transferían recursos, no se entregaba el dinero a la gente, porque el gobierno no tenía como función apoyar al pueblo. El gobierno era un facilitador del saqueo. Entonces, por eso tanto desconcierto. Y no es fácil de asimilar, porque se ve normal. ¿Cuánto tiempo estuvieron diciendo de que entre más ganaran se iba a evitar la corrupción? ¿O cuánto tiempo se estuvo machacando de que había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, que el que no transaba no avanzaba, y que era un tonto el que no aprovechaba, o si se ocupaba un cargo y había que tomar una decisión, siempre se le recomendaba al servidor público: no te metas en lío, si no es tuyo el dinero, y los bienes públicos se maltrataban, los vehículos, excesos en todo, en las oficinas las luces prendidas día y noche, teléfonos al por mayor, gasto excesivo de gasolinas. Ustedes van a hacer el recuento de los hechos, porque ustedes son investigadores, pero era un desperdicio por entero de todo, sistemas de comunicación. Se puso de moda la compra de sistemas de cómputo, todo se quería resolver con las nuevas tecnologías, con sistemas de internet, y había mucha charlatanería, ¿no? Este es un sistema en donde te vas a poder comunicar, ¿sí? No solo con los mexicanos, sino con todo el mundo, vas a hablar y te van a estar escuchando todos. ¿Cuánto cuesta el sistema? Miles de millones de pesos, rentas. En el caso de los aviones, les decía, el avión presidencial, todavía se contempló en el presupuesto 500 millones de pesos para un año de renta. Seis nuevos helicópteros que compraron, 400 millones de pesos al año. Los vehículos de aquí, rentados, todos, el que utilicé antier para ir a Hidalgo, renta, ya se termina el contrato ya, y voy a buscar a ver qué vehículo utilizo, porque también los que quedaron, todos blindados. Entonces, camionetas, Suburban, pero muchísimas. Lo que pasa es que el secretario
de la defensa, el general secretario, pues es muy prudente, pero era como para ponerlas aquí en el Zócalo, todas las camionetas que tenía el Estado Mayor Presidencial, o sea, todo un exceso. Entonces, ya eso se termina, por eso nos va a rendir el presupuesto y por eso vamos a poder mejorar la alimentación en las escuelas y por eso las becas para los estudiantes. Ese es el cambio que se está llevando a cabo. Presidente, buenos días. David Pérez de Tejada, de Informe 24. Tres preguntas. Una, se había dicho que si había recortes de personal en dependencias del gobierno sería a nivel de arriba. Según hemos visto en redes sociales por los mismos empleados, estos recortes han sido en las bases o a personal eventual. ¿Qué tanto se está defendiendo o cuidando al trabajador y qué va a pasar con los eventuales? La otra pregunta era, otro de los personajes que se está quejando sobre el presupuesto es el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que dice que le tocó menor presupuesto a Chihuahua que a Tabasco, siendo que tiene mayor población. Dice que no se va ni siquiera a acabar el hospital que usted visitó hace unos meses. ¿Qué respuesta le daría en ese aspecto? Y la otra es, hace unas semanas informó que Santiago Nieto pediría a la Secretaría de Relaciones Exteriores iniciar los trámites de extradición de César Duarte. Usted ha comentado que no se va a perseguir los grandes nombres y chivos expiatorios, pero ¿cuál sería la postura del gobierno en este caso y si se van a realizar las acciones para esta extradición? Muchas gracias. Mire, acerca de los trabajadores de base sindicalizados, el compromiso es mantener sus bases, sus fuentes de trabajo. No se va a afectar a nadie que esté eventual o por honorario, a nadie, trabajadores de base. Ese es el compromiso que hemos hecho. Acerca de la opinión del gobernador de Chihuahua, pues la respeto, desde luego no la comparto, pero respeto su punto de vista. Además, está en todo su derecho de manifestarse. Seguimos con el… Bueno, pero… A ver, una, pues… Faltan tres. Son dos asuntos. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido en Redes. Son dos asuntos, presidente. La más importante es de que las personas con discapacidad que están manifestándose ahorita afuera, ya lo escucharon, ya le etiquetaron incluso una fotografía con sus peticiones, ellos piensan que se les va a reducir sus recursos, no sé si tenga algún mensaje para ellos, no. Ahorita lo están escuchando. Qué bien que sale el tema. 1,000,000 de discapacitados pobres van a recibir una pensión mensual, igual que la de los adultos mayores. Ese millón de personas con discapacidad van a ser niñas y niños. Como población prioritaria o preferente, porque son muchos más los discapacitados, las personas con discapacidad en el país, más de 1,000,000, desde luego. Pero por eso se decidieron dos cosas. Primero, que sean los más pobres. Les puedo comentar. Bueno, y lo segundo, que sean niñas y niños. Les puedo comentar, por lo mismo que del 1,000,000, 95,000 van a ser niñas, niños de los pueblos indígenas de México. No va a quedar una persona con discapacidad
indígena sin pensión. Y esto significa una inversión del orden de 12,000 millones de pesos. Nunca se había destinado tanto para apoyar a personas con discapacidad. De todas maneras, ¿sí? Se va a atenderles a ellos, porque tienen derecho, ¿sí? Pero se les va a explicar de qué, cuánto se ejerció este año para personas con discapacidad. Les aseguro que cuando mucho el 10% de lo que vamos a ejercer. Entonces, entiendo que debe hacer un programa especial que se esté llevando a cabo en lo que era la Secretaría de Desarrollo Social, ¿sí? Pues que ya pasa a formar parte de la Secretaría de Bienestar y son estos apoyos que estamos ahora llevando a cabo. De todas maneras, se les va a atender. Ok. Y el segundo asunto, presidente, usted nos informó ayer que, regresando al presupuesto, le van a asignar 1,500 millones de pesos a la presidencia. Y usted nos informaba que precisamente no se iba a ejercer porque ya no tiene automóviles, servicios, excesos, lujos. ¿Nos podría informar cómo están los gobernadores en este rubro? Porque pues ellos no viven como usted, o sea, también tienen sus casas en las mejores zonas en los estados, incluso tienen casas cuando son destinos turísticos en los destinos turísticos, incluso son para hospedarse gente VIP, ¿no? Y tienen también escoltas. ¿Usted tiene más o menos el monto en este rubro, cuánto se gasta? Y otra cosa, por ejemplo, el ex jefe de gobierno, ahora senador, pues llega con sus escoltas. Entonces, me surgió la duda. ¿También los ciudadanos pagamos pensión como a los exgobernadores, perdón, como a los expresidentes, a los exgobernadores? ¿Y estas escoltas también las pagan los contribuyentes? ¿Tendrá informe acerca de esto, presidente? No tengo mucho informe sobre eso. No sé, lo que sí les puedo comentar es que el presidente de México tenía personal y se pagaba mantenimiento para dos casas de descanso, una en Cozumel y otra en Acapulco, y no las voy a usar, eso sí, les puedo decir. No, porque creo que pertenecen a la Marina, pero eran casas que dependían, eran para el uso de presidencia. Y les digo porque la tengo, todavía no he cambiado la red, y ahí aparece, y además tengo la información. No vamos a usar eso, ya eso se termina. ¿Mande? No tengo el dato, pero si quieren se los consigo. Ya. Los gobernadores no sé, y es un asunto de veras que no lo sé. O sea, además no me corresponde. O sea, los estados son libres, son soberanos, ¿sí? Ellos tienen que informar. Sé que algunos ya están decidiendo no vivir en las residencias oficiales. Sé que algunos están dejando de utilizar los aviones privados. Por ejemplo, se paga, eso lo sé,
mucha renta de aviones, o sea, porque no necesariamente son aviones del gobierno, sino pagan las rentas de aviones, de helicópteros. He recibido peticiones para que los helicópteros, lo acabo de plantear, que se compraron, que son helicópteros que costaron alrededor de 1,000 millones cada uno. Hay 6 nuevos. Ya hay estados que me están solicitando para que se utilicen como ambulancias aéreas. Hay estados que sí necesitan por emergencias el traslado de enfermos y todo, y estamos también analizando esa posibilidad, siempre y cuando integremos el sistema de salud, que ese es otro asunto que quiero hablar con ustedes, porque que lo sepa la gente, lo peor, que ya es decir bastante, es el sistema de salud pública. Y esto es muy lamentable porque no se atiende a la gente, no hay médicos, no hay medicamentos, es un desastre y lo tenemos que reconstruir. Es todo un reto porque está totalmente fraccionado. La Secretaría de Salud tiene a su cargo, la Secretaría de Salud Federal tiene a su cargo cuando mucho 10 hospitales en los estados. 10. No dependen de la Secretaría de Salud Federal los centros de salud ni las unidades médicas rurales. Los centros de salud y los hospitales dependen de los gobiernos estatales. Las unidades médicas dependen del seguro. Existen, desde luego, los institutos de salud, pero ese es para atención especializada. Entonces, necesitamos integrar todo el sistema de salud y eso es lo que estamos haciendo. Afortunadamente, hay buena disposición de los gobernadores para esto. Empezar con 8 estados, eso no lo vamos a dejar. Y les pido a los dirigentes sindicales del sector salud que nos ayuden, porque vamos a llevar a cabo este nuevo sistema de salud para el bienestar, atendiendo también las demandas de los trabajadores del sector. Pero no lo podemos hacer de un día para otro, porque hay alrededor de 80,000 trabajadores eventuales o por honorarios en el sector salud. Entonces tenemos que ir basificando poco a poco y homologando, porque puede ganar 2 veces más un trabajador federal que un estatal, o al revés, que gane más el estatal. Por ejemplo, en aguinaldos puede ser que un trabajador federal reciba 40 días y un trabajador estatal, hay casos que reciben 90 días de aguinaldo. Entonces, todo eso lo tenemos que resolver y tiene que ayudarnos la Organización
sindical de que se trate, que entre todos ayudemos a sacar adelante el sistema de salud que está en pésimas condiciones. Al recorrido, ay, muchas gracias. El domingo pasado Daniel Chávez lo acompañó en el recorrido que hizo por lo que va a ser la ruta del Tren Maya. Preguntarle si él se va a incorporar a su consejo asesor empresarial y bueno, también qué fue lo que platicó ese día con él y con Miguel Alemán. Y por otro lado, también hoy la Conferencia Nacional de Gobernadores se va a reunir para acordar solicitarle a usted más presupuesto en los estados de la República. ¿Qué mensaje le daría a los gobernadores o qué es lo que les respondería ante esta petición? Gracias. Ah, y por último, saber cuál va a ser su agenda del día de hoy, si nos la pudiera compartir, por favor. Gracias. Sí, tanto Daniel Chávez como Miguel Alemán forman parte del consejo que se integró para apoyar al gobierno de la República, una asociación de asesores que no cobran, que me reúno con ellos de manera periódica. Bueno, lo acabo de hacer, me reuní con este equipo de asesores. Ellos me dan sus puntos de vista sobre cómo ven la situación económica, cómo ven la marcha del país. Me plantean inquietudes, yo los escucho. Y me sirve tener este grupo de asesores del sector empresarial. ¿Cómo escucho pues a dirigentes de las comunidades indígenas? ¿Cómo escucho a dirigentes de las organizaciones empresariales, de la sociedad civil? ¿Cómo les escucho a ustedes? Todos los días, así estoy consultando permanentemente a todos los ciudadanos. Daniel Chávez es empresario del turismo, es de los empresarios más importantes del sector turístico nacional, sobre todo porque promueve mucho la llegada de turistas a México. Es de los que promueve más la entrada de divisas por el turismo. Miguel Alemán pues es el presidente del Consejo de Interjet y tiene también otras actividades empresariales. Y otros con los que me estoy reuniendo. La agenda de hoy va a ser lo del aeropuerto. Voy a reunirme ya con los responsables de comunicaciones, de la Secretaría de la Defensa, de Hacienda, para ya definir lo del aeropuerto con el proyecto, pensar ya en licitaciones. Vamos a ver también lo de los terrenos de la fábrica de armas, el proyecto que ya hoy me lo van a presentar en su fase inicial. En una primera etapa, esto lo está viendo Román Meyer, el secretario de Desarrollo Urbano, con el secretario de la Defensa,
también con la secretaria de Medio Ambiente, nos está ayudando la jefa de gobierno de la Ciudad de México. O sea, es un equipo que se integró con este propósito. Cuando visité el terreno, me acompañó la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Todavía no era la jefa de gobierno constitucional, era electa, pero fuimos juntos a hacer el recorrido. Sé de lo que se trata y hemos estado trabajando ya sobre esto. Entonces, son dos cosas que voy a ver hoy. A los gobernadores, pues que estamos abiertos a escucharlos, sobre todo el secretario de Hacienda, tiene instrucciones de atender a todos los gobernadores. Yo ayer atendí al gobernador de Guanajuato. No puedo atenderlos así pronto, ¿no? Pero me pidió una cita el gobernador de Guanajuato y lo atendí ayer. Ya está en la Cámara el presupuesto. Ya lo que nosotros propusimos ya está en la Cámara de Diputados. Sí, aquí. No tengo exacta la hora, pero es como a las 11 o 12. A un momento les decimos. Una más. Ana, tú. Bueno, las dos, pues para que haya equidad de género. Sí, no. Gracias, presidente. Eduardo García, de la agencia Infocel y del portal Sentido Común. Hablando de recursos, ayer los diputados encontraron 23 mil millones de pesos más que aprobaron ya. No se ha definido claro en qué los van a utilizar. Esto implicaría que ya no hará el recorte al gasto operacional del gobierno que mencionó ayer por lo de las universidades. ¿Qué nos puede platicar de eso? Yo respeto la decisión que tomaron los legisladores de ampliar el monto de ingresos. Ya se aprobó así. No sé exactamente de cuánto es la cantidad excedente. Yo pienso que debería de manejarse ese excedente con mucha prudencia. Es mejor tenerlo de reserva ante cualquier contingencia para no caer en déficit. No tener problemas, porque también había la mala costumbre de inflar los ingresos para darle satisfacción a todos, sí, porque también eso era, ¿no? Para que nadie protestara, nada más que se inflaban, ¿no?, los ingresos. Yo prefiero que eso se mantenga como reserva. No caer en déficit. Otra mala costumbre que queremos eliminar es de que una cosa era lo autorizado y otra cosa era lo ejercido. Por ejemplo, se le autorizaba a Gobernación 10 mil millones. Y terminaban ejerciendo 30 mil. Aquí en presidencia lo mismo. Ya eso se termina. O sea, ahorros. Todos ahorrar. Todos evitar derroche, todos evitar desperdicio.
y que lo que se vaya ahorrando se transfiera a lo productivo, a lo social, a lo verdaderamente necesario. Nada de gasto superfluo. Entonces, eso lo van a decidir los diputados, seguramente van a consultar a Hacienda. Mi recomendación es que se maneje eso de manera muy prudente y que si se va a invertir, que sea en programas productivos, que sea en desarrollo social y que sea para la seguridad pública, que son los problemas que tenemos. O sea, que haya empleos, que haya crecimiento, que haya bienestar y que haya paz y tranquilidad, que el presupuesto se oriente a eso. Una más, nada más. Presidente, buenos días. Noemí Gutiérrez, de Efecto TV. Se ha dado a conocer que desde que se abrieron los Pinos hay muchas obras de arte que están faltando. Preguntarle si en este caso ya se tiene el listado de cuántas obras de arte falta, y sobre todo ayer se hablaba de las obras de arte en Palacio Nacional, que van a hacer un cotejo también de los Pinos, y usted ya tiene este listado, y sobre todo en el despacho que usted usa, ¿usted notó alguna diferencia cuando estuvo en este despacho? ¿Cuándo va a recorrer los Pinos? Y la segunda pregunta es, ¿cuándo va a dar a conocer los nombres de los embajadores, sobre todo el representante de México en Estados Unidos? Gracias. Ya sobre esto último firmé la representación de México ante la ONU, el doctor Juan Ramón de la Fuente, y firmé también el nombramiento que se pone a consideración del Senado de Marta Bárcenas para embajadora de México en Estados Unidos, en Washington. Son dos nombramientos que ya firmé y que van a ser propuestos para la autorización del Senado de la República, como lo establece el procedimiento. Ya Marta Bárcenas, es una embajadora de carrera del Servicio Exterior, lleva 30 años en el Servicio Exterior. ¿Me preguntaste es otra cosa? Sí, yo no encontré ningún faltante, en la oficina. Por cierto, un día les voy a invitar, ¿sí?, para que, porque es un museo, ¿sí?, para que conozcan y vean, ahí está la historia, ¿no? Y hay contrastes porque hay salones, hay oficinas, espacios que tienen que ver con un estilo republicano, hay otros espacios que tienen que ver con un estilo monárquico, y hay otros espacios que tienen que ver con un estilo, vamos a decir, revolucionario, pero es un patrimonio cultural, histórico, este palacio, de todos los mexicanos, excepcional. Yo no sé por qué no despachaban aquí. Digo, está bien el espacio de los Pinos, pero esto es la historia del país. Es un honor despachar desde el Palacio Nacional, un gran honor. Entonces, vamos con tiempo más adelante a organizar una visita, sobre todo a las oficinas, porque conocen los espacios que
son para el público, los museos que hay, que son además extraordinarios, las bibliotecas que existen, pero las oficinas que usaban los presidentes también, los salones, son algo importante, ¿no? Yo les invito a eso, cuando tengamos tiempo libre. Ah, en el caso de los pinos, sí, al parecer, según me han informado, no hay muebles y faltan pinturas, algunas obras, pero no se sabe si se le entregaron a los fondos, porque muchas de las obras de arte que están en las oficinas públicas pertenecen al patrimonio de Hacienda, ¿sí? O tienen que ver con el gobierno federal. Entonces, no se sabe si se entregaron. Eso se está viendo, en su momento se va a saber. Pero hay que verlo primero. O sea, yo no quiero que hagamos escándalo de nada si no tenemos elementos. O sea, porque todo es supuestos, y le he pedido no solo a los funcionarios, servidores públicos, en este caso a Alejandra, secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, de que actúen con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. O sea, no queremos escándalos, que cuando se presente algo es porque se tengan todos los elementos. Entonces, por eso mejor vamos a esperarnos a que se tengan elementos sobre esto. Una. Hay programas importantes como el de apoyo a los productores de café y para pesca que aparecen con pocos recursos. ¿Habrá una política para apoyar al campo? Sí, es prioritario. Y son los recursos que se aprobaron, pero va a depender mucho también de la capacidad de ejecución, de operación de las áreas. Es que tiene que cambiar esa idea de que, a ver, yo valgo por el presupuesto que manejo. No, no es así. O soy importante por el tamaño de la oficina, o por el cargo. No, es el encargo y lo que realmente hagas en beneficio de la gente. Entonces, si avanzan los encargados de atender el campo y se ven beneficios y se quedan sin recursos a mitad del sexenio, a mitad del año, vamos a buscar la forma de ayudarles, pero primero que empiecen. Si todavía no comienzan y ya están diciendo que no les va a alcanzar. Y aquí hay otra cosa también que es interesante: se va a hacer más con menos, porque se derrochaba mucho, o sea, en compras. ¿Cuánto se desperdiciaba o se iba por el caño de la corrupción? Muchísimo. Yo estoy seguro que va a sobrar
recursos destinados a compra, porque en la compra de las medicinas pagaban 2-3 veces más. Resulta que se hacían licitaciones o compras en común, compras consolidadas, pero se ponían de acuerdo los que vendían y los que compraban para que no abastecieran el 100%. Entonces quedaban el 20% de medicamentos sin comprar en la convocatoria o en la licitación o en la compra consolidada. Y esos 20% se tenían que comprar de manera directa, ya sin licitación. Y el precio era 3, 4, 5, 10 veces más. Entonces, todos esos trucos se terminan. Entonces, por eso pienso que nos va a alcanzar el presupuesto. O sea, y vamos a estar muy pendientes para que no haya estos excesos. Y además, yo les voy a estar informando a ustedes y a través de ustedes al pueblo de México sobre cómo se va ejerciendo el presupuesto. Lo voy a hacer en las plazas públicas. Voy a estar constantemente informando. Este programa lleva tanto avance, se ha invertido tanto, ha beneficiado a tantas personas. Este programa se está quedando rezagado. Y en función de eso también va a ser la calificación de los servidores públicos. No va a ser un buen servidor público el que no dé resultados en beneficio de la gente, el que no cumpla con su responsabilidad. Entonces, vamos a evaluar todos. Mañana va a ser media hora nada más, porque… Muchas gracias.